Nosotros empezamos esta semana con la conmemoración de la Semana del Libro, dentro de las actividades departamentales del Mes del Libro. En el día de hoy estamos dando inicio a las actividades con los más chiquitos. Vamos a trabajar un poco con los libros de cuento, leer un poco, repartir a la comunidad marca libros y concientizar un poco sobre la importancia de la lectura en los niveles iniciales sobre todo. Vemos en estos momentos que se está acercando también integrante de otros colegios, padres, diferentes integrantes para socializar entre todos. Sí, la idea es que todas las instituciones educativas que rodean rodean la Plaza de la Cruz junto con la Escuela 8, como Arco Iris y Colegio Jean Piaget, nos reunamos como una colectividad educativa para trabajar con la comunidad que rodea la escuela. Vinieron muchos padres, están apoyando a los alumnos. Ya vemos la mesa llena de libros para compartir. Llena de libros para compartir, para leer, para que se puedan acercar y hacer algunas lecturas con los chiquilines. Vamos a hacer toda esta semana diferentes intervenciones. El día de mañana va a haber una intervención de Cuéntame un Cuento. Vamos a solicitarle a miembros de la comunidad que lean con los chiquilines para poder acercarnos y que también conozcan un poco cuál es la situación de los cuentos, porque nosotros estamos acostumbrados a los famosos cuentos tradicionales y que veamos que hay otro tipo de cuento que trabaja sobre género, que trabaja sobre violencia, para que todos tengamos una mejor convivencia. Es así. ¿Y quién empieza la lectura? ¿Los maestros o los padres? Y quien se anime primero. Vamos a ver si podemos hacer. Hicimos una lectura compartida ya en la escuela, ya los papás estuvieron leyendo, haciendo marca libros, y ahora estamos como esperando que vengan los compañeros de Jean Piaget para iniciar. Muy bien, gracias maestra, muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes por estar. Y los invitamos para mañana, 10:30, para pasado a las 11, una gran oca. Vamos a hacer una oca de lectura. Los chiquilines de sexto la van a hacer, y el viernes una obra de teatro para todos, para toda la comunidad aquí, a cargo de los estudiantes magisteriales que siempre, todos los años recibimos en Escuela 8. Muchas gracias.